Cierra por favor los ojos allí donde estés, te sientas en una posición cómoda, si es posible no cruzar las piernas ni las manos y observa tu respiración. Observa cómo el aire te alimenta. Y cuando lo expulsas, te limpia. Eres consciente de tu respiración. Y si mientras antes estaba yo exponiendo los conflictos del estreñimiento, te has sentido identificado o identificada con alguno de ellos, vete a ese conflicto, a esa situación conflictiva con la que te has sentido identificada. Muy bien. Y ahora vuelve a observar tu respiración. Vuelves a ser consciente de ti mismo, de ti misma. Y pon tu atención ¿en dónde está tu atención? Por un lado está en tu respiración. Quizás haya algún tipo de sonido ambiental en el entorno en el que te encuentras y ahí también le puedes prestar atención, o quizás silencio. Quizás tu atención está en algo que tienes que hacer dentro de un momento. Y por supuesto que tu atención está en mi voz. Pon una cuerda de tu mente, de tu cerebro, hacia aquella situación conflictiva que habías reconocido. Pon otra cuerda hacia los sonidos o los silencios ambientales. Pon otra cuerda que represente tu atención en aquello que tienes que hacer dentro de un momento, si hay algo. Y pon tú una cuerda que represente la atención puesta en mi voz. Y ahora te invito a que cortes la cuerda que pone tu atención en la situación conflictual. Corta la cuerda de la atención puesta en el entorno, en los sonidos o silencios ambientales. Corta la cuerda que representa la atención puesta en aquello que tienes que ocuparte o hacer dentro de un momento. Y dentro de un momento cortarás la cuerda que pone tu atención en mi voz y toda tu atención estará en tu interior. Córtala. Y si hay algún factor que distrae tu atención y viene algún pensamiento a tu mente, como ahora lo está haciendo con mi voz, le pones una cuerda, la observas, la cortas y vuelves a tu interior. Y en esta situación te pido que te vayas a una experiencia de tu vida en la que has sentido mucho amor. Una situación en la que el amor estaba en ti, que había crecido en tu interior, una situación sola, solo o acompañado, una situación donde has sentido mucho amor. Y observa dónde estás, en qué sitio
y si hay alguien más contigo. Y observa lo que ocurre. Y observa cómo el amor comienza a crecer en ti. Y cómo tu corazón se llena de amor y se hincha de amor que casi no cabe en tu pecho. Cómo tu pecho se hincha de amor y todo tu cuerpo florece. Brilla en tu piel, brilla en tus ojos, aún con los párpados cerrados. Y quizás sonríes de placer, de alegría. Y tienes deseos de tocar, de abrazar, de compartir ese amor que sientes. Muy bien. Y sientes cómo ese amor crece y crece y crece. Y con este amor, vete a la experiencia conflictiva que pudiste haber reconocido. A la situación antes que has empezado a sentir estreñimiento con tu amor, lleno, llena de amor. Y si hay que soltar, suelta. Y si hay que perdonar, perdonas desde el amor. Y lo que sea, déjalo fluir desde el amor. La situación, la experiencia que hayas reconocido, aflójala desde el amor. Y si es necesario, vuelve a la experiencia que has rescatado, donde has sentido mucho amor, y vuelve a cargarte de amor, y vuelve a sentir el amor en ti. Muy bien. Y tomas una respiración profunda y una exhalación lenta y suave. Y otra inspiración profunda y una exhalación vocal. Ah. Y cuando quieras, abres los ojos. Y este fue un breve ejemplo de cómo la decodificación emocional aborda los conflictos que hay detrás de un síntoma, en este caso, de una enfermedad como es el estreñimiento. Y por supuesto que esto es un ejemplo. No es la pretensión resolver nada, pero siente la paz que hay en tu corazón, la tranquilidad y la alegría. Pues imagina abordar esto de manera ordenada, reconociendo cuál es el conflicto, sabiendo encontrarlo. Quizás algunos de los que han estado escuchando no han encontrado ningún conflicto detrás, y no es porque no lo hubiere, si sientes y tienes estreñimiento, sino porque necesitabas otro camino, otro proceso. Es posible encontrarlo solo, sola. Y es posible encontrarlo a través de ayuda, ya sea con medicación, ya sea con consejos, con alimentación, con lo que sea y él estime oportuno. No obstante, que tú te ayudes a ti misma resolviendo el conflicto que pueda haber detrás, puede ayudar a tu cuerpo a sanar y a la vez a sanar a tu espíritu y mejorar tu sentir y tu bienestar. Y ese es el principal objetivo de la descodificación emocional. Gracias.